estas primeras jornadas de encuentros internacionales entre artistas portugueses y gallegos. Y yo simplemente quiero que mi intervención sirva para agradecer, sobre todo a vosotros, a todos los presentes. Si no estuvierais aquí, estas cosas no son posibles. Quiero agradecer también, en primer lugar, a nuestros patrocinadores, Civis Global, etc., que aportan las cantidades que necesitamos para abordar este tipo de actos. Quiero también disculpar la no presencia hoy de la presidenta Claudia Costa, presidenta del Consejo Director Regional del Norte del Orden de Arquitectos de Portugal, que va a estar aquí presente en el local por motivo de la muerte de un amigo. Para nosotros era importante, pero bueno, porque queríamos con ellos cerrar la continuidad de estas jornadas para el año próximo y los siguientes. Pero, bueno, evidentemente es una cosa bastante justificada. Lo haremos a partir de terminar este acto. Agradecer también a los comisarios Tiago Novales, José Jorge Santos y Carlos Mera, está por ahí, por el trabajo tan bien realizado. A Yago y Adrián de la Prefectura de Galicia por la enorme colaboración que estáis haciendo con nosotros, a decanos por estar en este acto de clausura, y a mí me gustaría que estos actos tuvieran esta asistencia, porque yo creo que son indicativos de que nos sigue interesando a todos mucho la arquitectura. Y quería deciros que por nuestra parte, por la directiva de Pontevedra, seguiremos el año que viene y el siguiente insistiendo en este tipo de jornadas. Nada más, yo creo que aquí hemos venido a ver a Inés Pimentel y a Roberto Cremascoli. Y os dejo con Jorge Santos para que haga una pequeña presentación. Bueno, esta es la última jornada de Mesturas, que tomó como tema central la rehabilitación y traducción del patrimonio. Y nosotros lo que queríamos es agradecer al colegio y especial a las directivas de las delegaciones de Pontevedra y Vigo, que hayan apostado por esta idea, que la hayan hecho realidad, y agradecer a la Orden de Arquitectos de Portugal su apoyo a la iniciativa y por supuesto agradecer vuestro interés y vuestra asistencia a estas jornadas, que superaron en mucho las expectativas que tenían. Esperamos que esto sea solo el inicio, Antonio, y que este tipo de jornadas tengan continuidad y no solo sean jornadas de este tipo en Galicia, de arquitectura portuguesa, sino que en el futuro esperamos y con el apoyo de la Orden sean jornadas de arquitectura gallega en Portugal. En esta última jornada contamos con Inés Pimentel, que es una arquitecta de Porto, es arquitecta por la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Porto en 2005, colaboró durante algunos años con Nuno Brandão Costa y tiene estudio propio en Porto desde el 2006, donde realiza numerosos trabajos de rehabilitación. Roberto Cremascoli es un arquitecto de Milán, licenciado en arquitectura por el Politécnico de Milán en el 94, trabajó con Álvaro Siza y con Cabello da Grasa entre el 95 y el 2000. Es cofundador del gabinete Cremascoli Okamura Rodríguez Arquitectos desde el 2001, que es un estudio con sede en Porto y con obra realizada en Portugal, en Francia, en Suiza y en Italia, y que cuenta con numerosos premios de arquitectura y publicaciones. El gabinete trabaja en asociación con Álvaro Siza en diversos proyectos y en este momento está trabajando en la construcción de un complejo residencial en Milán.
Es comisario de varios proyectos expositivos editoriales en las áreas de diseño, de arquitectura, de fotografía y de artes plásticas, y desde el 2007 es el director artístico de Remain en Portugal, proyecto de la Fundación EDP, con 8 ediciones ya realizadas. Y sin más, damos paso a Inés Pimentel, y nada más, muchas gracias.